Hoy tenemos un especial muy grande con la banda pionera del metal en Medellín. Esos se llamaban para esa época Paradellum y después seguirían con otros trabajos muy diferentes. Sabemos que esta banda inclusive fue la base para que otras bandas internacionales crecieran. Vamos a hacer una entrevista muy precisa y muy calmada con Ramón Restrepo, que fue el que comenzó con ese montón de cosas en Medellín, metal, black metal, pero él dice que el metal es solo uno, que no sé por qué hay tanto lenguaje especial que trae metal, speed metal, death metal, black metal, el metal es solo uno. Vamos a dar una entrevista exclusiva con Ramón Restrepo de la banda Parabellum aquí en Rock. Yo inicio hablando de la magia de los 80, que cobijó toda la escena fuerte del movimiento rockero de la ciudad, de Medellín, claro. Y tocó mucha influencia extranjera, pero hubo una ola radical, una ola latinoamericana, que en mi parte, pues lo que me concierne, me llamó mucho la atención. O sea, lo que era el rock en español, bandas pesadas y ojalá en español, un radicalismo fuerte que de alguna forma yo sentí esa corriente y me dejé llevar. Igual yo estaba en un proyecto en ese tiempo que se llamaba INRI con algunos compañeros en Manrique, pero ese proyecto duró poco porque apareció una convocatoria para vocal de un grupo que se llamaba Juana la Loca. Eso creo que estuvo por ahí en la calle, un letrero, lo vi y me llamó la atención. Y bueno, ahí empezó. Resulta que Juana la Loca con el tiempo es lo que hoy se conoce como Parabellum. Pero pasaron cosas muy bacanas porque recuerdo que había mucha gente para esa convocatoria y eran pues manes de Buenos Aires. La estaba haciendo Carlos Mario en ese tiempo la convocatoria y Cipriano. Le habían puesto ese nombre Juana la Loca, le habían puesto el nombre del grupo Juana la Loca, y tenían un tema que era Guerra, Monopolio y Sexo, una eléctrica simplemente ahí como para probar el vocal. Yo recuerdo que había un micrófono pequeñito eso de grabadora y yo lo boté y empecé a garganta, y como la banda llamaba Juana la Loca, entonces ya aproveché como para fluir con ese nombre y vocalicé de una forma muy desgarrada, muy gritada, como asimilando a una bruja. Entonces eso les gustó, vio que agarró identidad esta cuestión y bueno, me dejaron en la banda. De ahí para allá pasaron muchas cosas, porque eso fue la magia de los 80. Se estaba dando una situación que era una resistencia a la música comercial, y que de alguna forma los medios como la radio y otros estaban influyendo bastante. Entonces luego se montó todo un trabajo, eso fue 83, 84, hasta que llegó lo de la batalla de las bandas. We'll be right back.
que la primera banda que escuché, que creo que es como la pionera fue para Bello. Bueno, las primeras bandas que escuché de metal nacional y que más me impactaron fue para Bellum. Ya de ahí para Bellum, sí, o qué otras bandas habían de esa época. Es que estamos hablando de 25, 30 años. Indiscutiblemente la que marcó pues como la pesadez y el metal aquí fue para Bellum. Para Bellum. Eso sí fue importante dentro de la escena, porque esos vientos que venían de Manrique, donde yo me crié con todos los parceros, que después representarían fuerte la escena, los vientos de Buenos Aires, Carlos Mario y Cipriano, que vivían por esos lados, eso se fue unificando y de repente era ya todo el departamento, por decirlo así. Los barrios, los parches en cada esquina. Y cuando el cuento este de la invitación para tocar con la talla de las bandas, eso fue el comienzo real de lo que yo llamaría el comienzo del movimiento underground de la ciudad. Bueno, como te digo, esa magia nos cobijó, nos indujo a hacer grandes cosas que hoy realmente uno no, en esa época no alcanzaba a imaginar lo que hasta hoy, la valoración que tiene lo que fue para Bellum en el exterior. Simplemente estábamos ahí haciendo parte de esa obra, porque para Bellum fue una obra que quería manifestar o representar pues una realidad,
a nivel de sus letras, hablaba también de cantidad de contaminaciones y de situaciones de que el ser humano tiene que ir. En todo caso, eso fue muy interesante porque habían grupos que para nosotros eran, por decirlo así, influencias, porque igual, incluso la vieja guardia, pero Venom y otras bandas fuertes de ese mismo género, que yo lo llamo siempre metal. Parada de Yonkubo, ahora tiene, o sea, es muy reconocida a nivel mundial. Todas estas bandas, con el tiempo, pues nos dimos cuenta que tenían influencias de nosotros. Nosotros creíamos que teníamos influencias de ellos. En última, no se sabe cómo qué pasó, cuál fue la pionera. Lo cierto del caso es que cuando, por ejemplo, en el caso mío, que estamos, yo hacía una voz más bien como gutural y muy chillona, en esa época. Eso era como muy novedoso, era como muy, muy original. Ya después fue que un poco de banda resultaron como haciendo ese tipo de cosas, dándole la característica pues a la forma vocal del género metal. Entonces eso fue interesante porque alguien por ahí nos dice, un europeo que vino comentándonos de que es importante cómo se aprecia y cómo se valora hoy en día para Bellion en otros lugares del mundo, y que incluso nos consideran pioneros del género metal. De Tragedia invita al programa Rock City en Big Channel, canal 28, pura conciencia, hardcore puro. Hola, ¿qué tal, amigos de Rock City? Comenzamos con RDT, Restos de Tragedia, una banda que se pronuncia a través del hardcore como una protesta al sistema que estamos viendo hoy en día. RDT es una banda que nace en los 80 y que también está presente en esta nueva década del 2001 al 2010. RDT se desprende de sus integrantes, se desprenden de bandas como Parabellum, Blasfemia y otras bandas de metal que nacieron en las calles de Medellín, se dice que en los barrios populares, pero no lo creo así. RDT tiene pues disponible el CD, pues mucha gente no lo compra, pero estos mensajes son muy cortos y se quedan
sin copias, y cuando ya la gente quiere volver a comprar un CD de esos, pues lógicamente no son al mercado, porque son pocas las copias que salen y que prestan los mismos integrantes de las propias bandas. Hoy vamos a ver la continuación de la parte de la entrevista con Ramón Restrepo y los integrantes de RDT, que tienen que ver mucho con la historia del metal en Medellín y cómo fue que surgió, cómo fue que malutilizaron su imagen para la película Rodrigo de No Futuro, y otros secretos que tiene aquí esta gente para contarnos en una entrevista exclusiva para Roxy. Queríamos que el metal no fuera solo místico, oscuro, teníamos deseos también de expresar otras realidades, ¿cierto? De la guerra, de la naturaleza, hablar de la ecología, en fin. Y John Jairo y yo decidimos salir de Parabellum por algunas circunstancias y formar lo que era Blasfemia. Una vez que John Jairo, que era el guitarrista rítmico de Parabellum, y yo decidimos conformar la banda Blasfemia, yo le mostré, porque al fin y al cabo yo tenía algún inicio ya de formar alguna banda, le mostré sobre el logo, el arlequín, y le comenté para mí que el término blasfemia era precisamente blasfemar de esas blasfemias. Entonces le gustó, montamos buenas letras, era puro género metal, con ninguna influencia de ultra ni nada de esas cosas, como pasó en Parabellum, ¿cierto? Entonces igual Cipriano y Carlos Mario, ellos formarían más adelante grupos independientes, pero yo seguí con John Jairo. Igual sentíamos que era necesario, que era un hijo de la escena, era importante que Blasfemia surgiera dentro del movimiento. Y bueno, entonces hicimos grandes cosas con otro compañero, un muchacho amigo mío del barrio, también de Manrique, Luis Fernando Cano. Él fue el baterista. Yo, Jairo y yo montábamos la letra y la música, y este compañero iría mucho a la casa. Entonces aprovechamos para coordinar lo que serían los temas, dejar todo eso claro y listo. Bueno, la banda surgió, gustó mucho, sacamos un proyecto que se llamó Guerra Total. Casi siempre manejando los mismos principios y la misma fidelidad, incluso el radicalismo de esa época. Blasfemia lo manejó, simplemente la única diferencia eran sus letras, que eran un toque ya más realistas.
sin saber de los planes que tiene la vida a nivel personal. A finales del 87 pasó algo con, como te digo, que las bandas hacían un trabajo y se iban. Pasó algo con la creatividad de los géneros. Empezaron a haber ya divisiones y algunos descontroles, pues, habían deserciones y excepciones inclusive. Entonces uno de alguna forma sintió el llamado hacia otras expresiones artísticas y musicales, y me di cuenta que lo que estaba pasando en la ciudad, todo ese descontrol en Manrique, las matanzas, la mafia, todos esos grupos de delincuencia común, ellos indirectamente tampoco sabían de ese plan. Es un plan, yo lo llamo un plan maestro. Ese plan maestro divino fue creando grupos, influencias musicales que venían de afuera quizás, y otras que nacían criollas de acá mismo. Ahí fue donde empezaron cosas importantes como la invitación a la película de Rodrigo Heno Futuro. Incluso La Fiña hizo parte de ese proyecto, pero dentro de la inocencia o de la ingenuidad, a uno no le importaba sino sacar adelante su proyecto y mostrar lo que estaba haciendo en ese momento y aportar a la escena. Entonces, pudo haber sido algo mejor. Sin embargo, hicimos parte de ese proyecto. Quizás Rodrigo Heno Futuro pudo hacer algo importante, que fue unir el metal y el punk en un proyecto, porque se estaban creando algunas divisiones. Esas divisiones me estaban haciendo a mí pensar en la necesidad de formar otra banda, y yo incluso tenía unas letras que hablaban más de esa cruda realidad. Terminaba ese proyecto de Rodrigo Heno Futuro, que para muchos fue un engaño, pero de alguna forma no hay nada que se descarte, todo va a servir para una evolución. Entonces, a finales del 87, con un amigo metalero, amigo de toda la vida, de Manrique también, César Quiseno, empecé a darle cuerpo a lo que sería RDT, Restos de Tragedia. Antes de Restos de Tragedia, teníamos la banda Maleficio, conformada por Darío el Eléctrico, por La Bestia de Necromanti y César Quiseno, que era el vocal y el bajista. Eso fue en la época del 86, 87. Después de que asesinaron a Darío el Eléctrico, Rambón estaba en Blasfemia, ex Parabellum, y allegados del barrio, muy conocidos de antaño, decidimos trabajarle a unos ritmos y a unas letras, y de esa forma surgió Restos de Tragedia. Por toda esa influencia de caos social,
escuchando bandas de hardcore extranjero y algunas que apenas estaban empezando también. El caso de Ira y de otras más. No, Pene, Pestes. Tocados por eso surgió Restos de Tragedia. César y yo teníamos algo en común, que era, veníamos de hacer metal, teníamos esa influencia del metal. Entonces nos reuníamos y montábamos letras, montábamos ritmos y hacíamos algo que para, eso fue en el 87, a finales del 87, y para comienzos del 89 reunimos a otros dos integrantes del grupo, a Elkin en la batería y a Agustín. Traemos la segunda parte de esta entrevista con los integrantes de la banda Blasfemia, Parabellón y Profanación. Esos integrantes se desprenden y se cansaron como de este montón de bandas que salían de metal para esta época, y aprovechando lo que sucedía en la ciudad de Medellín, formarían esta gran banda llamada RET, Restos de Tragedia. Vamos a hablar de una banda que también nació en los 80 y que retoma las filas del hardcore para esta década del 2000 al 2010. Estamos hablando de la banda RET, Restos de Tragedia. Ellos tienen mucho que hablarnos sobre la banda, sobre el nuevo proyecto. Hemos hablado de dónde viene la banda, la historia, Maleficio, Parabellón, Blasfemia, entre todos los montones de integrantes que formaron esas bandas y que hoy en día retoman las filas de la música en el hardcore para hacer unos proyectos muy interesantes y hacer una voz de protesta a través de la música. La RET pues tiene también cosas muy interesantes, como el tributo que le hace a la hinchada verde, el Nacional. Ellos la llaman Fiesta Nacional, el cual tienen convenios con la directiva de Nacional para cantarle estas canciones en hardcore como una dedicación a todos los hinchas y a esta fanaticada verde. Saben que este CD es de Tragedia. Tienen un split con Tiro de Gracia. Claro que ellos ya vienen con un CD nuevo llamado, que además los tiempos, Buenas Ideas. Espero que contacten a la banda de RET porque es una banda de protesta en el hardcore. Vamos a ver una entrevista especial acerca de cómo ya se cómo se está desarrollando el proyecto de RET, que tiene que ver Río Negro con la banda de RET, porque hay un integrante muy interesante que vive aquí en esta región, el cual va a ser el vocal de esta gran banda. También vamos a hablar de los tours para Judas Priest y de El Rock al Río aquí en Rock City. Lo llevamos como en nuestras entrañas. Inclusive el heavy metal, tenemos muchas bandas que fueron pioneras en nosotros, bandas de heavy metal, Iron Maiden, Judas Priest, Acef, Ácido, Anvil, Manowar, Warlord, Trans, muchas bandas que dieron nuestros orígenes. Posteriormente ya vino el hardcore, y ya con el hardcore, Restos de Tragedia es una banda pionera en el hardcore, muy conocidos de antaño. Decidimos trabajarle a unos ritmos y a unas letras, y de esa forma surgió Restos de Tragedia. No vas con ese mundo, solamente mucha fuerza, muchas ganas. Restos de Tragedia, lo formamos hace casi 20 años, ya como ven se nos cayó el pelo, pero aún vamos. Gracias a ustedes, caballeros. Oh, my God.
metido ya con RDT, porque igual ya le cogió a lo que le está cogiendo a todo el mundo, recauchar o volver a sacar lo que realmente hicieron, empezar a tocar otra vez, como igualmente César ya es profesional y ya quiere volver a coger otra vez el lado musical. Cuando estuvieron antes, pues, las cosas, el sonido era muy diferente y el estilo, y ya han cambiado mucho. No sé qué tal sonará ahora, hay que esperar a ver. RT es una historia, resume muchas situaciones del país, en la parte de las tragedias naturales, en la parte social. Entonces es un resumen de lo que nos, de lo que, y a nosotros nos diferencian por eso, las letras, la música, la ideología. Son muchas cosas las que nos diferencian a nosotros de lo común, y quizás de lo que la gente está cansado de escuchar. RT es una de esas posibilidades. Iniciamos nosotros con estos dos trabajos. Estos dos trabajos son una muestra de lo que hacíamos nosotros. El Ser y No Ser y Medellín Presenta son dos trabajos que hoy día ya no se consiguen. Son copias completamente descontinuadas. Y si miramos el precio, pues lo habla toda la época, 1.500 pesos. Aquí se recopilan 22 temas de Restos de Tragedia. Posteriormente, Restos de Tragedia toma una filosofía bien interesante. Es pensando en la escena del hardcore y del fútbol, que de pronto se han llevado bien, y surge la idea de que para este tipo de escenarios, Restos de Tragedia saca una producción que llama Fiesta Nacional, exclusivamente al equipo de Nuestros Amores. Nosotros en Campo Valdés, en Manrique, de la escena, no faltábamos al estadio el fin de semana. Entonces, hemos pensado en este tipo de población, hemos pensado en la escena. Existe la posibilidad de que un hardcoreero escuche un tema de hardcore a su equipo, sí, al equipo de fútbol. No creamos pues que esto se hizo así como de la noche a la mañana. Eso tuvo obviamente que hablar con las directivas del Atlético Nacional. El doctor Vito Marulanda nos dio la posibilidad de que el trabajo saliera, y de que no existe un apoyo por Nacional, eso sí que quede que claro, pero obviamente aquí hay algo privado que es de esa institución. Inclusive estamos invitados ahora a un festival que ellos hacen, que es el Día del Hincha, donde tenemos posibilidad de mostrar este trabajo y de ir a tocar los temas que demos a cabo al Atlético Nacional. Bueno, los inicios míos fue por el año de 1985 aproximadamente. ¿En RDT? No. No. No, no, no. O sea, estoy hablando musicalmente. Uh-huh. ¿Cierto? Claro. En ese entonces pues empecé a escuchar música con muchos amigos, me influencié y me incliné mucho hacia los lados de la música del heavy y el metal. Conocí los muchachos, yo siempre los veía a ellos por en los parches que hacíamos. Yo hacía parches en mi casa, nos fuimos conociendo y Ramón me contactó para que hiciéramos el proyecto con RDT. ¿Qué tal, amigos? Soy Hamilton Castillo, vocalista de La Carabina y parte de RDT. Los invito para ver Rock City en Envy Channel y en Expresiones de Oriente.
en el año de 1989, cuando tenía yo como 12 años, los amigos de la banda PSD, que es una banda acá de Río Negro, me invitan a vocalizar. '96, '97, tengo nuevamente llegada a PCD, ya con otra formación muy diferente a la inicial, que era con Mauricio Rojas y con Gervasio. Para este año 2008, con RDT, se da la salida del vocalista, de Agustín. Entonces ellos convocan un casting, unas audiciones, a la cual yo me presento y empiezo a ser parte del proyecto de RDT. El pasado 16 de septiembre, acá en el municipio de Río Negro, se realizó un festival donde participó la banda RDT. Ese día pudimos hacer nuestro debut como vocalistas de la banda, al lado de Ramón y los demás muchachos de RDT. RDT, César, Ramón, Elkin, estamos haciendo la invitación para que conozcan de nuestros trabajos, todos estos proyectos. Estamos aquí de nuevo, estamos haciendo una autogestión con nuestros proyectos, nos autofinanciamos. Bueno, y si lo quieren algo más personal, llamen al celular, hermano, 316-277-5758, Ramón. Nos ponemos en contacto, intercambiamos material de vieja guardia, sea metal. Recuerden que hicimos parte todos de lo que fue el metal en la ciudad. Somos del movimiento subterráneo colombiano, es nuestra escena de Medallo. Entonces, igual la defendemos, somos abanderados en este momento de ese movimiento. Entonces, volvamos a revivirlo, démosle fuerza, intercambiamos material de más que todo lo que es local. Correo electrónico, restosdetragedia@hotmail.com. Allí estamos recibiendo sus comentarios. Igualmente nuestro apartado aéreo, el 53042, para que nos escriban y para que hagamos los trueques que hacíamos antes con música, como decía Ramón. Bienvenidos todos y esperamos pues un apoyo total para la escena y para el hardcore. Un hardcore que no muere, un hardcore que continúa para las futuras generaciones.